tal? Buen día, seguidores de Diario El Universo. Estoy aquí con un equipo de la Universidad Casa Grande para dar a conocer una campaña muy importante. Justamente podemos ver cómo amaneció hoy la estatua del mono capuchino en Guayaquil. Queremos conocer los detalles y aquí tenemos un equipo. Coméntenos un poco más sobre este proyecto. Sí, esta es una problemática que existe y desde la ciudad, incluso a veces desde las playas mismo, no se ve. Los cabos están realmente dañando nuestro ecosistema marino. Y nosotros pues estamos fomentando la unidad como sociedad, como profesionales y académicos para que haya una acción, porque ya no podemos esperar más. Sí, y nosotros como Casagrandinos y parte del equipo Cabos, estamos articulando diferentes actores sociales para recolectar los cabos, para su reciclaje, su transformación en nuevos insumos, fomentando una economía circular. Perfecto. ¿Cómo se llama esta campaña? Esta campaña se llama Ni un cabo suelto más. Y lo hemos hecho con Colectivo Cabo junto a la Universidad de Casa Grande y a Mingas por el Mar. Estos cabos que ven arriba son cabos que hemos rescatado de las playas, que hemos recuperado directamente de las playas a través de equipos de voluntariado, haciendo Mingas. Y los hemos traído a la ciudad para lo que decía Diana, visibilizar esta problemática y poder hacer entender que es un producto tremendamente potenciable, que son 100% reciclables, que su reciclado depende del estado en que lo recuperamos y a partir de ahí poder transformarlos, reciclarlos, transformarlos en nuevos insumos que podamos generar una economía circular inclusiva a nivel local en Ecuador. Muy impactante la escena ahí, ver cómo el mono está enredado en lo que es estos cabos. Esta problemática no la conocen todas las personas. ¿Cómo hacer eco de esto? Bueno, eso es parte del trabajo importante de la universidad, ¿verdad? Elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía y del país de problemáticas universales. En este caso, pues hoy es el Día Mundial de los Océanos y es el, digamos, el día idóneo para elevar este nivel de conciencia. Miren cómo está por todo esto. Claro, es impactante, de eso se trata, ¿no? Esto es, en este momento, esto es, digamos, que es una tarea de activismo, pero por ahí se empieza, con el activismo, y luego hay que llevar a la acción todo lo que se produce, ¿no? Como impacto visual, pero esto es para elevar el nivel de conciencia y luego llevar a la acción a la gente. Perfecto. Muchísimas gracias.